No sé si creer o no creer.
dije, tienes que ponerte algo negro. Y María, va a llegar temprano. Ay, María, siempre llega tarde. ¿Ya? Bueno, ya están todos los compadres. ¿Listo? Recuerden, empezamos a hacer ese punto. Si no, la hermana ya nos regaña. Aunque se moleste un rato. Siempre empezamos como a las 8. ¿Qué? ¿Qué va a ir a tarde también? No puede ser posible. Ahí te veo más al rato. Ok. ¡Carlos! ¡Carlos, mira! ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Pues vine de un chaco. Te vienes de lejos porque. ¿Con sacarles? Había una joven llamada María. ¿Una María?
María. María vivía en la ciudad llamada Nazaret. María fue prometida a casarse con el joven José. María que tenía novio. Y a María fue visitada por el ángel de Dios. Entonces este ángel le dice a María. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, María. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo es esto? Si yo no conozco, varón. Ok, yo te voy a dar la clase de salud. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Isabel y Zacarías.
Zacarías esperaron su bebé a pesar de su avanzada edad. Pero Zacarías no podía hablar. Entonces, María fue a visitar a su primo.
encontramos con el hombre que fue prometido a María, José. José ha tenido un día terrible, dado de que apenas regresó María se dio cuenta que se estaba esperando. Y el bebé no era de él. No era de él. Entre tanto pensar y pensar y pensar, no sabía qué hacer. Bueno, si era yo, yo no me podía ir. ¿Sabes cómo está el chavo? ¿Cómo puede ser eso? ¿María me ha engañado? Ahora todo el pueblo sabe de eso. Yo no sé qué hacer, pero me dormiré y de noche dejaré esta ciudad. José, hijo de David, no temas a recibir a María como tu mujer, porque lo que está concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará nacimiento a un hijo y dará por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Thank you.
Thank you.
les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para toda la tierra. Hoy, en la ciudad de Belén, el Salvador ha nacido. Él es el Cristo, el Señor. Esto será una señal. Encontrarán a un niño acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas.
alturas. Al único Dios, nuestro Señor y Salvador y eterno, sea todo poder y el honor, la majestad. Una vez más por el ángel y le dijo que había muerto Herodes,
Así María, Jesús y José regresaron de Egipto a la ciudad de Nazaret. Jesús creció, vivió una vida sin pecado, enseñaba acerca de su Dios, su Padre, y pagó el precio de nuestros pecados. Con eso solamente fue el comienzo de la historia. ¿Ves? La Navidad no solamente es Jesucristo, no solamente que vino de una virgen. La Navidad es cada vez que nace Él en nuestro corazón. Esa es la verdadera Navidad. Y nosotros nos enfocamos tanto en regalos, en intercambios, en los tamales, en la comida. Pero el verdadero motivo de celebrar es la Navidad en nuestro corazón. Recordemos cuando Cristo vino a nuestro corazón, en la condición que estábamos. Recordemos cómo venimos a Él y por qué venimos. Y en estas fechas agradecémosle que nació en nuestro corazón. Ahora bien, ¿tú quieres una Navidad en tu corazón? Sí, pero quiero una Navidad en mi corazón, quiero una Navidad en mi alma, quiero una Navidad en mi alma. En Juan 3:16, la Biblia nos dice que el Señor dijo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. No puso más condiciones, no te puso más peros. Hermano, es tan fácil hacerlo. Dejarlo será por mí. Y por mí. Y por ti. Y por ti. Ya lo agarré la revelación, Carlos. Verdaderamente te digo, esta Navidad es digna de creer, Carlos. Esta Navidad es digna de creer. Nosotros que todavía no han aceptado, les voy a pedir que nos pongamos en pie.